Venezuela, nunca una institución deportiva ha prevalecido en el tiempo, en el ciclismo, como el equipo Lotería del Táchira. Esta institución y su equipo campeón se han convertido en precursores de esta exigente disciplina deportiva en nuestro país, pues son más de 40 años formando y sustentando la mejor escuela de ciclismo del continente, logrando con sus corredores llevar el nombre de Venezuela muy en alto en cada competición nacional e internacional donde participa. El conjunto venezolano, que nació en 1968, ha tenido una historia rica en triunfos, ostentando trofeos de carreras como la Vuelta a Guatemala, la Vuelta a Costa Rica, Clásico Banfo Andes. Han registrado victorias parciales en la Vuelta a Colombia, Vuelta a México, Vuelta a Brasil, la doble Copacabana en Bolivia y, por supuesto, la Vuelta al Táchira. Por esta institución han desfilado corredores como Efraín Rodríguez y Nicolás Reitler, Mario Medina, Carlos Alba, Justo Galaviz, José Lindarte, Omar Pumar, Noel Vázquez, Julio César Blanco, Aldrin Salamanca, Freddy Vargas, Miguel Chacón, Artur García, entre otros. Entre los extranjeros destaca César Salazar, quien lleva más de 15 años corriendo con Lotería del Táchira. El fallecido Diosenis Valdés, ciclista cubano, quien acumuló un gran número de victorias por su habilidad en el remate final, y el carismático Rodolfo Camacho. En Lotería del Táchira han destacado importantes entrenadores como Aureliano Gallón Cañas, Leandro Coco, Osman Pulgar, Omar Pumar, y actualmente va de la mano de Roberto El Oso Sánchez. El club de ciclismo más antiguo del mundo, Lotería del Táchira, desde su nacimiento cumple con la noble misión de promover las nuevas generaciones de ciclistas que pedalazo a pedalazo colocan lo mejor de sí para un deporte que ha dado al Táchira reconocimiento mundial. Por eso en Venezuela y el mundo, hablar de ciclismo es hablar de Lotería del Táchira, aspirando llegar a ser equipo continental. We'll be right back.